Simón y Patiño nació en Cochabamba el 1 de junio de 1860. Muy joven se trasladó a la prometedora ciudad de Oruro, donde se familiarizó con la compra, venta y exportación de materias primas minerales. En 1889 se casó con la que sería su gran compañera, Albina Rodríguez Ocampo, hija de una antigua y respetada familia orureña. Juntos fueron padres de René, Antenor, Graciela, Elena y Luzmila Patiño Rodríguez. Patiño compró la mina La Salvadora en Potosí en 1897, y después de 4 años de sortear múltiples dificultades, encontró la veta que transformaría su empresa minera en la más importante del país. A partir de allí, Patiño inició un movimiento de modernización. El auge de la explotación del estaño lo llevó a renovar los centros mineros, importando tecnología y contratando a profesionales extranjeros. Una muestra de estos adelantos es la construcción de ferrocarriles, como el que une Machacamarca a Uncía. La modernización y la tecnología estuvieron presentes no solo en las minas de Patiño, sino dentro de su vida cotidiana y familiar. Por ejemplo, la casa que él y su familia habitaron en Oruro, que hoy se ha convertido en la Casa Museo Simón y Patiño, propiedad de la Universidad Técnica de Oruro, alberga objetos de uso cotidiano que estaban muy adelantados para su época: la primera nevera, un cuarto de baño completamente equipado, sistemas de ventilación, etc. Patiño fue el fundador del Banco Mercantil y el accionista mayoritario de las empresas de luz y fuerza eléctrica de las ciudades de Oruro y Cochabamba. En 1941, don Simón y su esposa decidieron vender sus acciones y donar el dinero obtenido a la Fundación Patiño para fines benéficos. El industrial realizó muchas contribuciones al ornato público y al desarrollo urbano. Pagó el alcantarillado de calles como el de la calle Caro en Oruro, ciudad a la que contribuyó con el monumento a Niceto Arce y los cisnes de la Plaza Colón. El interés de los esposos Patiño por las artes y la arquitectura se pone de manifiesto en construcciones como las oficinas del Banco Mercantil en Oruro, La Paz y Cochabamba. En sus residencias, como la Casa Patiño en Oruro, el llamado Palacio Patiño en Uncía y el Palacio Portales, y Villa Albina en Pairumani, en la campiña cochabambina. También en otras edificaciones como las oficinas del edificio administrativo de la Patiño Mines en Oruro, construido en el terreno de la que fue la casa de la familia Rodríguez. Y en Sorasora, donde la tradición oral refiere como de propiedad de los esposos Patiño, un inmueble que posiblemente habría cumplido la función de posta entre la mina La Salvadora en Uncía y Oruro. Se trata de un espacio destinado a albergar animales de carga, probablemente mulas de arriería, para su descanso en el trayecto entre uno y otro destino. Este ambiente contenía además pequeños hornos para el ensayo del mineral. Si bien importó muchos de los materiales que usó en sus construcciones y contrató a profesionales extranjeros, también empleó a artistas, artesanos y empresas locales, tal el caso del escultor Marcelino Ramírez, encargado del ornamento de la fachada de la Casa Patiño en Oruro. Durante la Guerra del Chaco, don Simón asumió un rol fundamental en la importación de pertrechos de guerra y donó individualmente 2 aviones Junkers, llamados Guanuni y Juan del Valle, para el transporte de carga y heridos. Más de 10 años antes del conflicto, había donado también 2 aviones Blériot con el fin de fundar la primera escuela de aviación en Bolivia. En los registros históricos de la contienda figuran los préstamos que Patiño hizo al Supremo Gobierno de la Nación, así como otras donaciones que ayudaron a sostener al ejército boliviano. Sin duda, uno de los visionarios proyectos de Patiño hacia el futuro fue la creación, en 1931, de la Fundación Universitaria Simón y Patiño. La fundación fue concebida bajo las directivas de Simón y Patiño por Georges Rumat, autor de los primeros estatutos y fundador de la primera normal boliviana en Sucre. La fundación fue dirigida por importantes figuras de la educación boliviana, entre las que destacan el intelectual y pedagogo Daniel Sánchez Bustamante, el escritor, jurista y rector de la Universidad Mayor de San Andrés Juan Francisco Bedregal, entre otros. En sus inicios, la fundación brindaba becas a estudiantes bolivianos, hacía donaciones de diversa índole a las universidades del país y contribuía a la publicación de obras de interés nacional. También
También organizaba concursos de investigación con el fin de encarar las problemáticas educativas y de salud que más aquejaban al país. Con el fin de mejorar la producción agropecuaria en Bolivia, Patiño fundó la hacienda Pairumani, un ejemplo de desarrollo tecnológico en la época. A través de la hacienda, puso al alcance de los productores razas importadas de ganado. Tras la muerte de Don Simón, Doña Albina continuó la labor filantrópica financiando la construcción del pabellón infantil del Hospital Viedma en 1912 y el Hospital Infantil Albina R. de Patiño en 1964. La salud de los niños fue una constante preocupación de Doña Albina, por ello los dos primeros hospitales instalados en Catavi y en Uncía llevaban su nombre. Entre muchos otros proyectos planteados por Patiño están, en 1911, la construcción de un ferrocarril que conectara Cochabamba y el Beni, intentando buscar una salida al Atlántico que fuese una alternativa a la mediterraneidad boliviana, y la formación de una sociedad anónima con el objetivo de hacer excavaciones en las ruinas de Tiwanaku en 1912. Ambos, entre otros muchos, fueron rechazados por el gobierno y sectores de la población que desconfiaban de la buena fe del industrial. Existen muchas otras contribuciones de los esposos Patiño en distintas ciudades del país. Albina Patiño siempre fue una mujer devota. Muestra de ello es que en 1908 asumió la mayordomía para la fiesta religiosa de la Virgen de la Asunta, patrona de Oruro. Esta devoción empujó a la pareja a aportar a la Iglesia Católica con la construcción de templos en los centros mineros y con múltiples obsequios, entre los que destacan el órgano de la Catedral Potosina, la torre de la Catedral de Oruro, y el Santo Sepulcro donado a la Iglesia de la Compañía de Jesús en Cochabamba, el mismo que se encuentra desde 1953 bajo la custodia de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro en Cochabamba. Por otro lado, apoyaron a la población en momentos de necesidad, en agosto de 1937 con la construcción de un pabellón para tuberculosos en La Paz, y en 1947 con una donación monetaria para los damnificados por las inundaciones en Trinidad, entre muchos otros. Don Simón falleció en Buenos Aires el 20 de abril de 1947. Doña Albina el 27 de marzo de 1953 en París. Los restos de ambos, dos de sus hijos y otros familiares cercanos descansan en el mausoleo de la familia que Don Simón mandó a construir en Pairumani. Más allá de la muerte, el legado de Don Simón y Doña Albina continúa pues en la actualidad a través de la Fundación Patiño.